Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron el techo encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿Por qué habla así este? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. La gente ve solo a un hombre paralítico, a quien sus amigos colocan frente al maestro. Solo Jesús advierte que la necesidad del hombre no está en su cuerpo, sino en su espíritu. Pero al mismo tiempo percibe la fe que apremia al enfermo y a sus acompañantes. Y es que Dios no se niega a nadie, menos aún a quien abre su vida a su acción. Jesús no se queda en las ramas, va a la raíz del problema y empieza a sanar al hombre desde lo más profundo. Así, la respuesta de fe será integral. Mente y corazón comprometidos con el proyecto del reino, en un seguimiento libre y consciente, porque la mano de Dios ha tocado la propia vida. La gente se sorprende y goza. Nunca habían experimentado tan cerca la acción de Dios. El Padre es ahora un Dios cercano, y todos tenemos acceso a Él. Escribe San Juan de la Cruz: hasta que el alma llegue a este estado de perfección de que vamos hablando, aunque más espiritual sea, siempre le queda algún ganadillo de apetitos y gustillos y otras imperfecciones suyas, ahora naturales, ahora espirituales, tras de que se anda, procurando apacentarlos en seguirlos y cumplirlos. Hasta que, entrándose a beber en esta interior bodega, lo pierden todo, quedando, como habemos dicho, hechos todos en amor, en la cual se consumen estos ganados de imperfecciones del alma.